La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, en los últimos tiempos, cuando la sociedad se ha enloquecida, en la cual el sentido común ya no es común. Hay una parte de la sociedad, y me parece que va aumentando, que ya no saben definir lo que es hombre o mujer. Me es increíble entender cómo en el deporte hombres biológicos compiten con mujeres y aún se visten en el mismo vestuario. ¿Me dirás que esto es normal? Usan el mismo aseo en algunas escuelas. Están en la misma prisión femenil. ¿Puedes entender por qué resultan violaciones entonces? ¿Me dirás que esto es normal? No, señor, es una locura. Y los gobernantes del pueblo a veces conducen al público en esta dirección. Oí una candidata, cuando fue examinada por el Senado de los Estados Unidos, que ahora ha sido aceptada como jueza suprema entre las 9 personas en la Corte Suprema. Cuando la preguntó una senadora, ella no pudo definir la que sea una mujer. Y este es uno de los jueces más importantes en los Estados Unidos. En tiempos pasados, los Estados Unidos servían como un ejemplo para todo el mundo de lo que era una nación de justicia y compasión. ¿Puedes confiar que esta nueva jueza va a interpretar a la ley justamente? El apóstol escribió a su discípulo Timoteo, también, estas 4 palabras, también debes saber esto, al informarle del carácter de la gente de los últimos tiempos. Hacemos bien en protestar sus características. Hacemos bien en avisar a la iglesia de ellos. Si tú eres mi vecino
y ves en la medianoche que mi casa está encendida y me avisas, eres un buen vecino, un vecino fiel. Debo estar agradecido. Pero ¿qué tal si digo, hombre, ¿por qué me despiertas a estas horas? Estuve bien dormido y tú me molestabas. Claro que no lo diré. Te debo la vida. Jesús dice en Juan 8 que la verdad liberta. Nos liberta de lo que nos esclaviza. Y nada esclaviza a uno como el ego. La verdad es el remedio. Pero muchas veces la gente, aun cristianos, se hacen enemigos cuando tú protestas contra los malos costumbres que dañan la sociedad y aún el cristianismo. Debes saber, dijo el apóstol Pablo, así tenemos que avisar. Muy buenas tardes. Nos basamos en la Biblia en este estudio. Ya nos hemos metido en algunas de las cosas más importantes en este estudio bíblico sobre la profecía. Dando un pequeño resumen, hemos seguido lo que va a suceder durante la gran tribulación, terminando con la batalla de Armagedón al fin de la tribulación. Hemos hablado de las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, y hemos hablado del milenio en Apocalipsis 20, que continúa un poco más adelante con la profecía del gran trono blanco. Como siempre, vamos interpretando todo literalmente, porque vemos que al no interpretar estas cosas literalmente, podemos desviarnos en muchas diferentes direcciones. Y temo que mucho de las conclusiones serán solamente opiniones y conclusiones carnales y humanas. Hemos entrado en el estudio de algunas señales antes del fin, comparando el discurso de Jesús en Mateo capítulo 24 con el libro de los sellos en Apocalipsis. Lo hemos visto semejantes. Ahora, seguiremos adelante estudiando de las características de las gentes en el último tiempo. Así que este estudio no se basa solamente sobre fenómenos, sino sobre cosas que ocurren comúnmente en la sociedad de nuestros días. Y tenemos mucho, mucho más que cubrir. El apóstol Pablo dice a Timoteo que debe saber de estas cosas. Y si Timoteo debe saberlo, ¿qué de nosotros? Porque hay uno que está inspirando a Pablo. A Pablo le importa su hijo en la fe, Timoteo, pero el Espíritu Santo que está enseñando por medio de Pablo, le importa las gentes que están viviendo en el siglo XXI y nos quiere informar por la misma información que dio Pablo a Timoteo. Así que vamos a entrar. Amigo mío, espero que preste atención. Vamos en cosas, muchas de las cuales contradicen a lo que dicen la gente más conocida de nuestros tiempos. No me importa si son importantes, si son sabios, si son intelectuales. Lo que me importa es lo que dice la Biblia. Esto es lo que voy a enseñar y espero que preste atención porque al final, la Biblia va a triunfar, porque la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. Así que, amigo, entramos en el estudio. Vamos hablando de tiempos sumamente peligrosos, así lo define Pablo. Bueno, feroces, en verdad, son como las personas gadarenos, endemoniadas,
Según el Evangelio de Mateo, él usaba esta palabra y los traductores lo han interpretado de esta forma, que eran sumamente feroces. Ahora la palabra que tenemos aquí, cuando Pablo habla de los últimos tiempos, y dijo otra vez, debes saber esto. ¿Pero qué sigue diciendo? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En un lugar, los traductores usaron la palabra feroces. La misma palabra griega, feroces, hablando de los endemoniados. Aquí habla de tiempos peligrosos. La misma palabra, lo traducen peligroso. Está bien, es la misma palabra griega, pero lo traducen de dos maneras y los dos son correctos. Pero yo quiero también que sustituimos la palabra peligroso aquí con la palabra feroces, porque esta también defina los días en que estamos viviendo. Son tiempos sumamente feroces. El niño debe estar seguro en la casa familiar, no en la calle, no en la escuela. Ahí está en peligro. Pero debe tener un refugio en la casa, en el hogar. Un refugio del mundo que le rodea. Pero en algunos casos no es así. Tristemente no es así. Son abusados algunos por sus padres, por hermanos mayores quizás, y por los muchos divorcios que existen hoy en día. Padrastros ponen las niñas, especialmente, en peligro de abusos. Bueno, no tengo que decirlo, las noticias te lo dicen. Hay niños que sus padres piensan que son una molestia. Es una molestia. ¿Qué es el problema? Los padres aman a sí mismos más que a sus hijos en algunos casos. Donde hay abusos, seguramente es eso. Porque ellos aman a sí mismos, los pueden aún llegar a matarlos. ¿Ha pasado esto? ¿Has leído? ¿Has escuchado las noticias en la televisión? Bueno, lo oímos continuamente en las noticias, estas malas noticias, porque está reportando lo que hacen la gente de los últimos tiempos, y no es algo bonito. Versículo 6. Esclavos, se hacen esclavos de niños y mujeres, y son secuestrados. Hemos mencionado cómo las carreteras o autovías son sumamente peligrosos, porque los conductores están pensando en sí mismos y sus metas. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A qué horas? No importa lo que están haciendo los demás conductores, ellos se adelantan lo más rápido posible y piensan más en sus metas antes de la seguridad de los demás. Amándose a sí mismos, llegan mucha gente a una muerte joven. Por la mentalidad que hay en la sociedad hoy en día, el individuo se justifica echando la culpa a otras causas, porque él mismo se cree bueno. Es la mentalidad de la gente hoy en día. La culpa tienen los padres, piensan, por miles de razones. O sus amigos, que le dieron malos ejemplos. O será el ambiente, el barrio donde fue criado la persona. Criado. O la escuela, quizás. Bueno,
Estas cosas les han dado malos ejemplos. Aunque reconozco, pueda decir, la persona que he pecado. No es difícil que la gente reconozca que han pecado. Este no es el asunto, amigo mío, de que reconoce que ha pecado. Todos los hemos hecho y sería muy raro si pensarían que jamás han pecado. ¡Han pecado! Pero siempre otros tienen la culpa y él no. Uno no se arrepiente solamente si lamenta sus pecados, escúchame, sino tiene que verse a sí mismo como un vil pecador. Tiene que reconocer la fuente de sus pecados para que se arrepiente, no culpando a otros, sino viendo lo que es él, una persona que necesita la ayuda de Dios en su vida. Si no es así, no viene honestamente delante de Dios y así no puede ser salvo. Ahora, naturalmente, la característica de ser amador de sí mismo, porque esto es lo que estamos hablando, versículo 2. Si tiene su Biblia abierto a 2 de Timoteo, estamos todavía en el versículo 2, la primera parte, donde dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Recuerda lo que dije ya, que debemos saber esto. Porque lo dice Pablo aquí, también debes saber esto, Timoteo. Pero el Espíritu Santo nos está hablando hoy en el siglo XXI, ya que Pablo no está. Pero el Espíritu Santo está y él es quien inspiró a Pablo a escribir, también debes saber esto. Tú cuando lees la Biblia y lees esta porción, está hablando a ti. Tú debes saber esto. Ahora, que somos como un cuerpo, escuchando la palabra de Dios, no sé cuántos, no sé dónde, pero debemos saber esto. El estudio que estamos dando ahora, debemos saberlo. Yo tengo el deber de proclamarlo. Bien, ahora estamos hablando de la primera parte del versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. No vamos adelante todavía. Vamos a estar un poco más aquí. Bien, ahora naturalmente la característica de ser amador de sí mismo conduce a la siguiente característica. ¿Cuál es? ¿Tienes tu Biblia abierta? ¿Qué dice? Amadores de sí mismo y ¿qué? Avaros. La de avaricia se va a tratar aquí. Debes saber esto, está diciendo Pablo. El sinónimo por el amor propio es el egoísmo. Esa es la palabra moderna, es la misma cosa. La misma característica. Egoísmo es amarse a sí mismo. Todas las características que siguen son resultados, y hay varios, creo que alguien dijo que hay 16, no los he contado en el momento. Pero dicen que hay como 16 características, y todos los demás son resultados del egoísmo. El egoísta se preocupa por conseguir lo que él quiere, se dedica a eso. Y esta práctica es la avaricia. Principalmente, el amor del dinero existe. ¿Por qué? Porque el dinero es el medio por lo cual la persona pueda conseguir lo que desea. Por eso es amador de dinero. Y esta es la palabra griega que se encuentra aquí, que es traducido avaros. Es uno que ama el dinero.
vamos a hablar de eso. La avaricia no es una práctica cristiana, aunque los comentaristas parece que están de acuerdo y dicen que esta lista incluye miembros de la iglesia. Pero te digo, no es, claramente no es una práctica cristiana. Es un proceso en que la iglesia vuelve a las características del mundo. Hace cosas que no debe hacer. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama apostasía. Desde el primer siglo había este peligro en la iglesia. Por eso los apóstoles Juan y Santiago refieren al amor al mundo y aconsejan a los hermanos, a la iglesia, sobre este asunto. Escucha a Santiago primero. Lo dice de esta forma muy duro, muy fuerte. ¡Oh, almas adúlteras! Está llamando a los cristianos. A los que están leyendo su carta, le está llamando adúlteras, hablando de eso en una forma, usando la forma, digo, la palabra en forma espiritual. Adúlteras espirituales. ¿No sabéis, sigue diciendo, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, examinando esto brevemente, podemos ver que es imposible amar o ser amigo del mundo y ser a la vez amigo de Dios. No, dice, se constituye enemigo de Dios. No es posible ser amigo del mundo y a la vez amigo de Dios. Ahora, Juan, primero de Juan 2:15, ¿qué dice él? El mismo asunto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan está diciendo lo mismo que Santiago, usando diferentes palabras, términos, pero está diciendo lo mismo. Si ama al mundo, eres enemigo de Dios. Bueno, Juan dice, el amor del Padre no está en él. Muy seria acusación. Siempre he pensado que el mensaje de la prosperidad, ¿has oído de esto, hermano mío? El mensaje de la prosperidad. Hay algunos predicadores, y están en todo el mundo, que están proclamando un mensaje y se basan en personas en la Biblia como Abraham, que tuvo mucho. Bueno, también en el Nuevo Testamento había gente que eran ricos. No estamos contra la bendición de Dios sobre algunas personas. Pero mire, la riqueza es un peligro. No es solamente una bendición. Pablo tenía precauciones para los ricos. Él mandó a Timoteo otra vez, su amigo, su joven discípulo, que debía avisar a los cristianos que tenían riquezas de tener mucho cuidado. Y no habla en ninguna parte del Nuevo Testamento de estar deseando, anhelando riquezas. Si Dios da, y Él sabrá por qué, gracias a Dios. Yo sé de algunos ricos que para mí han sido una bendición, no porque me han dado nada, porque no lo han dado, pero por la manera que ellos manejan su dinero. Lo usan para la obra de Dios, para el progreso
del Evangelio, y esto me da alegría. Pero esto no quiere decir, si yo no soy rico, que debo anhelar ser como ellos. ¿Por qué tú dices? ¿Por qué te voy a decir por qué? Porque Pablo dijo a Timoteo otra vez, con tener el alimento y el vestimenta, con eso que seamos contentos. Debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Ahora, de ir a una iglesia, a otro, a auditorios o lo que sea, hablando un mensaje de la prosperidad. Dios quiere que tú prosperas. ¡Ay, qué cosas hemos oído! Yo he oído mucho. Si tú deseas un coche nuevo, toma una foto de este coche que tú quieres y ponlo en el frigorífico para que tú lo veas cada vez que abre. Bueno, ya te digo, esta no es la meta para el cristiano, por favor. Siempre he pensado que el mensaje de la prosperidad no es para la nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la nueva creación no desea estas cosas. Él quiere estar contento con lo que tenga. ¿Para quién es este mensaje entonces? Es para el viejo hombre Adán. Enseña a buscar casas buenas, coches elegantes. Hay algunos que tienen sus jets de negocios entre los predicadores. Tienen mucho dinero. Tienen negocios, tienen casas, no casa, casas personales. ¿Cómo pueden los adherentes justificar tal enseñanza y hacerlo con tanta confianza, pienso yo, con todo lo que la Biblia dice? ¿No es esta avaricia? ¿No es esto precisamente lo que Pablo está avisando a Timoteo evitar como una mala señal de los últimos tiempos? No es difícil hallar pasajes en toda la Biblia que condena la actitud de un avaro. Un avaro cristiano, en comillas, está buscando una justificación de su actitud sobre la riqueza, más que buscar a la verdad de Dios sobre el asunto. Si lo buscara la verdad de Dios, honestamente, no llegaría a la conclusión en que esté en el momento. Te lo digo, nunca he querido más que lo suficiente. Más que lo suficiente no me ha interesado. A veces Dios me ha dado más que necesito. A veces no mucho. Pero eso no me interesa. No hay nada en mí que desea tales cosas. Yo deseo las cosas del reino de Dios, las cosas eternas. Un avaro cristiano está buscando una justificación, no está buscando la verdad. Por eso, ama al dinero sobre la verdad. Y no quieren oír una protesta contra lo que aman y no quieren cambiarse y dejarlo. Por el amor del dinero, no es solamente para conseguir cosas. El amor del dinero no es solamente para conseguir cosas. Hay otro uso para el dinero. El dinero produce una seguridad. ¿Sí o no? Uno dice, yo tengo dinero en el banco, estoy bien. Para que si me pasa algo inesperado, yo tengo dinero en el banco. El dinero te está dando seguridad, un sentir de seguridad para estar cuando no puede trabajar más, quizás. La seguridad puede ser la razón por qué amar el dinero.
no por ser rico, sino por estar seguro. Pero eso, por eso, ama al dinero sobre la verdad. Para que si me pasa algo, pues tengo dinero, puedo ayudarme, puedo tener seguridad. La Biblia enseña que la fe prosigue del amor. Si amas algo o alguien, confíes. ¿No lo dice la Biblia? Que la fe prosigue del amor. ¿No es eso lo que dice? Entonces, esta es la ley espiritual. Si yo amo a alguien, yo confío en esta persona. Si yo amo una cosa, confío en esa cosa. Entonces, esta cosa de confiar en el dinero no se llama fe. Bueno, vamos adelante. Yo creo que la Biblia lo enseña claramente. Si uno honestamente busca en la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, no va a haber mucha gente rica. ¿Eh? No los va a haber. Va a haber gente, muchos de los cuales son pobres. ¿Cómo no vas a ver a mucha gente fuerte, sino gente débil? No vas a ver mucha gente sabio, sino gente sencilla. Como cristianos en la Biblia. Pablo lo dice, 1 Corintios capítulo 1 y 2. Bien, muy claramente la Biblia lo dice y da avisos, da precauciones a los ricos de compartir, de no confiar en las riquezas. Es exactamente lo que Pablo avisó a Timoteo. Diles que no confíen en las riquezas. Siguiente palabra en nuestra porción aquí. También debes saber esto. Quiero repetir eso porque digo, hay una razón por qué decir lo que estoy diciendo. Estoy hablando de los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos va a haber estas características en la sociedad, pero también entre los hermanos, desgraciadamente. Y porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hemos hablado bastante de eso. Avaros. Y sigue la siguiente cosa, es vanagloriosos. ¿Qué es ser vanaglorioso? Pues tendrá que ver en la manera que ellos hablan, especialmente. Se jactan de sí mismo. Y esto, dice la Biblia, son vanagloriosos. Vamos a examinar unas referencias paralelas sobre el asunto de la vanagloria. ¿Estamos dispuestos? Ama a sí mismo. Vamos al principio otra vez. Empiece todo con eso. Ama a sí mismo. Segundo lugar, ama el dinero por lo que desea para sí mismo, para comprarlo. Y el siguiente característica que estamos viendo ahora, jacta de sí mismo. Porque en toda su vida se concentra en sí mismo, valorándose sobre todos los demás. Y esta, amigo mío, es la filosofía del día de hoy. Y es prominente. Vamos a ver lo que dice el salmista. Para empezar, el salmista, Salmos capítulo 10, versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice el codicioso. Aquí está juntando el salmista las dos cosas de que hemos estado hablando. El avaro, y el que se jacta, el vanaglorioso. Bendice el codicioso y desprecia a Jehová. Cuidado de no bendecir
al codicioso que está predicándote ser tú codicioso como él es. Vamos al 49, capítulo 49 y versículo 6. 49, 6, Salmo todavía. Los que confían en sus bienes. ¿Ves cómo malo es eso? Confiar en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas. ¿Qué hace? ¿Qué es su práctica? Se jactan. Lo voy a leer de nuevo. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Y este es totalmente negativo. Es pecado. Es pecado. Capítulo 52 y versículo 1, el primero. Y aquí pasamos el título, el músico principal y estas cosas, pero ahí abajo de eso dice: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso, oh rico? ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Jáctase en la misericordia de Dios. Vamos ahora a Isaías, otro libro. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10 y baja versículo 15. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueva. Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Bien, otra vez, habla de jactarse en sí mismo en lugar de nuestro Creador. Es como si la cosa creada se jacta por lo que Él es en lugar de gloriarse en Dios. Ahora vamos al libro de los Hechos, Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 36. Hechos 5, 36. Escucha. Porque antes de estos días se levantó Teudas. ¿Sabe que este es el doctor de la ley Gamaliel hablando aquí? No es un cristiano, pero es un judío que es uno de los dirigentes de su pueblo. Y él habló sabiamente en esta ocasión sobre personas que rebelaron contra la autoridad de su día. Y eso está ahora explicando. Porque antes dice, bueno, vamos a ver lo que dice en versículo 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Está diciendo Gamaliel aquí que no deben pelear en contra de los apóstoles. Porque si son de Dios, van a estar peleando contra Dios. Y si no son de Dios, no pasa nada. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Nota, era alguien, se jactaba de sí. Y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Bien, el hombre se hace a sí mismo su propio Dios. La jactancia viene de este origen, de esta fuente. El hombre, ensalzándose más que debe hacerlo, se jacta en sí mismo
y no es natural que se va a jactarse de sí mismo, si él ama a sí mismo, si él vive y procura todo lo que pueda para sí mismo. Es una maravilla que él habla de sí mismo. Claro que no, es natural, eso es lo que va a seguir, se va a jactar. Y las gentes de los últimos tiempos serán de este tipo de gente. Personas que aman a sí mismo, personas que codician el dinero, personas que se jactan de sí mismos. El hombre se hace a sí mismo su propio Dios, es idolatría. El resultado final del egoísmo es eso. Termina creyéndose Dios. El resultado final del egoísmo. ¿Qué es eso? El amor a sí mismo. En el jardín de Edén, la serpiente, el diablo, engaña a Eva primeramente y después a Adán, animándola a hacer lo que él mismo hizo, lo que el diablo mismo hizo, que era en Génesis 3:5, palabras del diablo aquí, seréis como Dios, está diciéndolo a Eva que ella y Adán, seréis, dice, como Dios, sabiendo el bien y el mal. El asunto de hacerse un Dios ha sido la tentación del diablo desde un principio. Esto es lo que él hizo en la eternidad, en el cielo. Quiso hacerse como Dios y fue echado de la presencia de Dios, fuera del cielo. Es la doctrina del diablo lo que obedeció Eva aquí. Y de esto Pablo avisó a Timoteo, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y desarrolla y se hace sobre el tiempo más y más evidente y potente, hasta que en los postreros tiempos estas características llegan a su cima, creando doctrinas de demonios, como lo creyó Eva, una doctrina satánica, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seguimos la lista de características. El siguiente es la soberbia. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, yo todavía estoy en Hechos. Vamos a volver a 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Es la siguiente característica. Vamos a ver qué es eso. Literalmente, la palabra griega aquí quiere decir brillarse encima o verse encima de los demás. El soberbio se ve encima de los demás. Especialmente tiene que ver con la autoconfianza aquí. Autoconfianza. Son autosuficientes los soberbios. Yo puedo. Soy independiente, no necesito a nadie. El que se exalta sobre su capacidad de cuidarse, está jactando de su capacidad de cuidarse a sí mismo, es un soberbio, no necesita a otros. Los de Laodicea lo manifestaban, pero de forma plural, como una iglesia.
dijeron: no tenemos necesidad de nada. Autosuficientes, soberbios, encima de otros, superioridad, independencia en el cristianismo, yo y mi Biblia, algunos dicen. ¿Qué es eso? Soberbia. Digo, si nosotros no creemos que necesitamos a otras personas, aún con la Biblia, si vamos solos formando nuestra doctrina sin la ayuda de otras personas, mantenernos espiritualmente no se puede. Así que la soberbia está en la iglesia también. Necesitamos mucha ayuda. Necesitamos nuestros hermanos. Necesitamos los que enseñan. Necesitamos libros. Necesitamos predicaciones. Necesitamos enseñanzas porque no sabemos todo. En verdad es poco lo que sabemos y necesitamos juntarnos con otras personas que nos puedan edificar, que haya una edificación mutua. Si no, podemos ser cristianos soberbios como los de la Odisea. No tenemos necesidad de nada. Mala actitud. Blasfemos. Sigue. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Blasfemos. Es soberbia también, que ahoga el temor de Dios. Piensa en eso. Una soberbia, el blasfemo, es una persona con una soberbia que ahoga el temor de Dios. Todas esas cosas son conectadas. Y la fuente de todo es el primero, amador de sí mismo. De allí procede todo lo demás. Y están conectados. La blasfemia con la soberbia. Autoadoración. Amándose a sí mismos. Aborrecen a Dios. Alzarse contra Dios hasta despreciarle. Utilizarse al nombre de Dios, utilizar el nombre de Dios en la conversación común. Es blasfemia, es tomar su nombre en vano, como alguna cosa común. Este es pecado, esta es blasfemia. Mucho cuidado con usar el nombre de Dios, debemos reverenciarlo. Pero ¿cuántas veces tú escuchas a la persona exclamar: ¡ay, Dios mío! Tan fácil lo decimos. Estuve hablando con otra persona de eso y él dijo que cuando él era aún joven y no cristiano, cuando alguien usaba el nombre de Dios en vano, se incomodaba, se sentía mal. Así debe ser, porque el nombre de Dios es santo. Los judíos, para evitarlo, quitaron los vocales de la palabra Jehová. No sabemos cómo fue pronunciado, porque ellos no lo pronunciaron. Quitaron los vocales. Quedaba solo con los consonantes para que nadie podría pronunciarlo. Era imposible pronunciar su nombre ligeramente. Bajar a Dios a lo común y corriente es pecado. Debemos reverenciar a Dios. Romanos 1:30 dice que serán aborrecedores de Dios. Hay gente que lo manifiesta grandemente en los días en que vivimos. Uno es Richard Dawkins, un inglés. ¿Cómo puede aborrecer? Mira, él es ateo y ha escrito un libro, bueno, blasfemando a Dios de un lado a otro. Y él es ateo. Aborrece a Dios, aborrece a un Dios que él cree que no existe. Eso para mí parece una locura. ¿Cómo puede uno aborrecer lo que no existe?
¿Cómo puede? Anteriormente, en los oídos de la persona normal, se oía mal cuando alguien usaba el nombre de Dios en vano. El mandamiento lo prohíbe. Le hace incómodo. Había cierta reverencia en días pasados y ya no hay respeto a la autoridad en general, no solamente a Dios, pero a las autoridades en general. Bueno, hermano, te estoy animando que conmigo, porque este es mi deseo, volver a los estándares bíblicos. No tomar el nombre de Dios en vano. Cuidado. No vamos a ser vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Amarnos a nosotros mismos. No, Señor. Porque esto nos conducirá en el camino donde se manifiestan esas características. Lo vamos a seguir en el siguiente programa. Por lo pronto, tenemos que despedir. Pero ojalá que siga este estudio en tu casa, que tú busques, si tienes una concordancia, estas palabras, búsquelos en el diccionario. Y entonces, con tu concordancia, vea lo que la Biblia te enseña sobre estas características que son una corrupción que se manifiesta en una forma increíble en los días en que estamos viviendo. Bueno, vamos a hablar más de estas cosas y quizás veremos las cosas que viene en el siguiente estudio. Todavía lo veremos quizás más claro, como características muy malas en el público hoy en día y aún entra en la iglesia. Yo quiero, amigo mío y hermano mío, que nosotros seamos bendecidos de Dios en estos días, porque podemos ser. Dios está ofreciendo lo mismo, pero tenemos que tener un poco de cuidado de las características y pedir a Dios que nos haga santos. Esta es la santificación, pues. Quitar de nosotros estas características. Bueno, yo deseo una sola cosa para la audiencia. Los oyentes que escuchan el programa, estoy más que contento que estáis escuchándolos y espero que aprovechen. Y es mi deseo en la profundidad del corazón que Dios os bendiga. Hasta la próxima vez.